Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches? A... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí ya con la lluvia encima. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión de hoy. En este sentido, lo que les eh, he mandado es un archivito. De la sesión, dice el archivo en WhatsApp, herramientas de formulario. Entonces, eh, vamos a, a continuar. Entonces, veamos. Eh, para este día, ya les voy a compartir la, la pantalla para que vean el tema. Pues vamos a tratar una, un tema que se llama herramienta de formularios de qué se trata esto bueno la herramienta de formularios es cuando tenemos eh, un grupo un listado un grupo de datos o una tabla en Excel y digamos queremos a introducirle datos de una manera un poco más sencilla eh, hasta cierto punto un poco segura y un poco más estética digamos un poco más fácil factible ¿verdad? entonces para eso existe lo que es esta herramienta todos sabemos de que eh, ayer estábamos viendo lo que era un listado un poco grande ¿verdad? Eh, cuando estuvimos viendo filtros y voy a cargar el archivo por ejemplo este archivo ¿verdad? tenemos eh, un listado que eh, digamos si le quisiéramos introducir datos uno por uno, pues tendremos que ir así, ¿verdad? Nos tendremos que ir al último, control y la flecha hacia abajo. Y en el último, pues comenzar a escribir. Supongamos, sería la fecha de ahora, 15 de agosto del 2023. ¿no? Vendedor 5, si fuera el 5, sucursal centro. Vendedor 38 unidades y fueron 200 dólares. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, algunos pues tienen la facilidad de escribir un poco más rápido, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que con la herramienta de formulario nosotros podemos cambiar de introducir directamente en forma de fila, ¿verdad? En la tabla y poner un pequeño formulario, pues. Entonces, un pequeño formulario sería, digamos, como que tuvieras acá, mira esto como que tuvieras este objeto así, ¿verdad? Azul, suponete, y en este objeto azul aparecen lo que son los campos. Por ejemplo, aquí te pediría la fecha, el vendedor, la sucursal, a la cantidad, etc. Entonces, acá fueras introduciendo lo que es el registro 16.000 y la Juana, ¿verdad? Y así consecutivamente. También te podría servir para... Eh, verlo, ¿verdad? Entonces lo estás viendo a, a nivel de formulario, no directamente en edición de tabla. Por ejemplo, en Excel habíamos dicho de que este es un rango de datos, pero estos rangos de datos um, tienen registro, ¿verdad? Un registro, dos registros, los que estoy sombreando, tres registros, etcétera Pero al final, eh, algunos le llaman base de datos. Aunque la terminología no es así, pero se puede decir que sí. Tienes esta base de datos y le vas metiendo más, 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 más. Y eh, luego consultar, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos esto, ¿verdad? Tenemos aquí, por decir algo. Si nosotros tenemos esto. Y esto por decir algo, le queremos comenzar a introducir eh, registros. Por ejemplo, la fecha. ¿Cómo le ponemos el primera fecha? 15 de agosto del 23, ¿verdad? Ah, eh, fecha corta, ya sabes, ¿verdad? Si querés la pones fecha larga, ya es cosa tuya. Vendedor. Ah, si querés, aquí los pones por nombre. Vendedor. José. Zona. Eh, centro. Cantidad, vendió 10 productos a un total de 150 dólares. Supuestamente yo lo estoy copiando de un listado, ¿verdad? Vaya, mira, eh, introduje el primer registro. Ahora, esto que estás viendo es un formato de tabla. A esta apilación de datos, si la copio, control C y la copio a la par, ya vas a ver la diferencia. Si le doy clic, Encima de esto, arriba dice diseño de tabla. Entonces, esto es diferente a lo que vimos ayer, pero en el fondo, digamos que casi casi, casi es igual. Pero acá viene el concepto de explicarte lo que es tabla y lo que no es tabla. Bueno, brevemente, porque la clase no es de eso, sino que de ver el formulario. Aquí vamos a tener dos: mira, el formato se parece, pero no es igual. El primero es un. Eh, nuestro nuestro listado tiene formato de tabla en el que cuando agregue un registro automáticamente, mira, él va a agregar ese dato inmediatamente. Por ejemplo, agrego 15, otro registro, 8-23, nombre Carlos del Centro 10 y 1500, mira. Entonces, el formato de tabla, al irte al último registro y apretar la tecla Tab, agrega un registro en blanco. Listo para que sigas escribiendo. En cambio, el anterior, el, el, el cuadro que está a la par, parecido al de ayer, ese es un formato de rango de datos. Lo que vayas agregando, no lo va a ir sumando él automáticamente. Ya vas a ver por qué. Mira. Acá pongo la fecha, bueno, eh, 15 de agosto del 23, Carlos, centro 10 y 200. Ok, si aprieto enter, bajo. Y si aprieto tab, camino, mira. La diferencia con el de la izquierda, si aprieto tab, me hace un registro en blanco, mira. Esto es un formato de tabla. Y el formato de rango de datos, no, mira. Entonces tenemos un problema con el formato de rango de datos. Si quieres agregar registros eh, lo, y, y tenés fórmulas, él no te va a tomar los rangos. O sea, va a llegar hasta el rango que está en la columna 3, mira, donde segundo registro. Si agregas otro, no. Entonces la tabla, sí, él, él crece verticalmente, o sea, para abajo. Y también si quieres agregar un campo, insertar, la tabla crece, mira. Por ejemplo, ¿quieres agregar IVA? ¿ya? Crece. En cambio, con el, el de datos nómina, no, el rango, rango de datos nómina. No, o sea, cuando digo crece, es que me preparó acá las columnas para agregar datos, acá nómina. No, acá yo voy a tener que hacer la fórmula. Entonces, es una diferencia notable entre un rango de datos y una tabla. O sea, la tabla eh, automáticamente lo que le agregue, ya sea campos, o sea, filas o columnas, eh, la va a agregar. En lo que hayas considerado en la tabla, fórmulas, etcétera. En cambio, rango de datos no. Entonces ahí tenemos ese pequeño problema. Vale. Entonces, teniendo en consideración esto, uh, vamos a ver. Es introducirle datos a esta data. Por ejemplo, esta data, ahorita le acabo de borrar los dos registros y el rango de datos quizás los tiene, pero de igual, se los vamos a borrar. Es más, borramos el rango de datos porque no, entonces cuando vayas a hacer un formulario y eh, es para introducir estos registros ¿ve? por ejemplo a la fecha ya sabías 15 agosto del 2023 ok, en vez de estar escribiendo acá, eh, vendedor, José zona centro, o sea, mira cómo voy escribiendo cantidad 10 y ventas 500 eh, me va a salir un formulario entonces, eh, yo prefiero escribir acá en un formulario donde veo los campos, como que fuera un sistema, ¿verdad? Y capturar los datos. Bueno, entonces, teniendo en consideración eso, vamos a ver lo que es entonces la herramienta esta. Primero, no vamos a programar en Visual Basic. En Excel, eh, si ustedes han oído hablar de macros, las macros pueden grabarse, pero también se puede programar. En Excel se puede programar con un lenguaje de... Visual Basic, no lo vamos a hacer, sino que el formulario es como esto, mira. Acá vas a tener, control C, por decir algo, acá, mira, vas a tener el formulario acá, así, para estar introduciendo los datos a la data. Entonces ya, ya te vas a dar cuenta que es súper fácil esto. Eh. Estos datos de acá van a venir a caer a la data de ahí. ¿Estamos? Entonces, este formulario es para facilitarte un poco la introducción de datos, aunque eh, cada quien decide cómo trabaja, si directamente con, la, con tu listado o a través del de formulario. Ojo, la introducción de datos, la modificación de datos, la eliminación de datos y la consulta de datos. Cuando digo datos, es que por cada registro que te aparezca, acá te va a salir este formulario entonces el siguiente registro, cuando bajes, te va a salir el formulario, aquí te va a ir diciendo estoy en el registro 2, cuando bajes estoy en el registro 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Si subiste, va a decir pues estoy en el registro 3 registro 2, registro entonces es cuestión de de nada más tener un poquito de, de interpretación y de cuidadito, ¿verdad? Ahí el formulario, ya sabes ¿verdad? Acá tiene botones, mira, nuevo es que vas a crear uno nuevo acá una nueva introducción de datos. Eliminar es que si estás en alguno y te lo enseña, lo borrás. ¿Ya? Eh, consulta es que eh, te, solo te lo está enseñando. ¿Ya? Eh, búsqueda anterior, búsqueda siguiente es para adelantar y retroceder. Y con esta flechita también. Bueno, entonces en Excel, en Excel existe un volado que se llama formulario. Mira. Aquí ve. Le das en buscar formulario. Entonces, eh, ...y te va a salir acá... ...ok, ahora, el que no lo tiene activo... Este, ...este no es complemento, sino que es una opción... ...entonces viene y lo vas a activar... Vale. ...arriba está la, la barra de herramientas... ...de acceso rápido... Eh, ...los formularios antes estaban en algún grupo... ...podría ser que estuvieran en el grupo de... Eh, ...del menú datos... ¿verdad? ...y por aquí en alguna parte de datos... Eh, dijera ahí apareciera formulario antes en los Excel antiguos, pero en los recientes este botón no está en ninguna parte. Entonces, vos, vos, lo, vos lo va a tener que colocar y por lo general se coloca en la barra de herramienta rápida. Ya, mira, te acordás lo que habíamos dicho que lo que tiene cheque ya lo, eh, es lo que por default está ahí, pero si querés poner algo otro, entonces te tenés que venir aquí, mira a las. Donde dice más comandos. Y en más comandos están la parte de la barra de herramienta de acceso rápido, ¿verdad? Pero realmente eh, ese es el lugar donde lo vamos a ir a poner, que es el que está acá. Pero lo que vamos a buscar son los comandos de Excel. ¿Qué ve? Esto. Entonces venís acá y donde dice comandos disponibles, acá vamos a ponerle la... Vamos a mostrarle. Vamos, acá tendremos que eh, bueno, nos vamos a las introducciones, ¿verdad? Acá, acá en los comandos disponibles, tenemos que en estos listados buscarlos, ¿verdad? Estamos. Entonces, es, lo primero en sí es activar la herramienta de formulario. OK. Entonces veamos en la plataforma qué es lo que nos, nos dice. Curso. Tema 3. Dentro del tema 3 tenemos los temas de la semana, ¿verdad? Que tenerle paciencia al internet. Ah, venimos, eh, tenemos filtros. Vamos al siguiente. Ya está la clase de ayer ahí montada, mira. Ahí está, ¿eh? Ya pueden ver. Tenés eh, eh, las preguntas que por lo general se hacen acá en vivo. Y tenemos la herramienta de formulario. ¿verdad? Aquí está. Dice que sirve para el ingreso de datos. ¿verdad? Y a través de una ventana. Esta es la ventana. ¿verdad? ¿Qué campos te van a aparecer? Bueno, los que hayas puesto en tu listado. tan bueno, Ok. Entonces pues venís y <coughs> ya teniendo en consideración eso, también tenés que leer el par, la parte del manual. En la parte del manual te menciona alguna cosa. Nosotros vamos a, a hacer uso del de comando de formulario. ¿verdad? No vamos a programar ni, ni nada más, sino que solamente lo vamos a... A buscar. Bueno, ok, entonces ya estando en Excel, vení donde dice que desea hacer, puedes poner formulario. Y está este comando, mira. Le das clic. Y eh, si no te funciona, primero tenés que eh, modificar eh, a, a, opciones de, de Excel. Ok, mira, te menciono algo. Excel tiene unos programas eh, aparte que se llaman complementos. Dentro de esos programas están estos: mira: el Power View, el Power Pivot, el Map, etcétera Estos son programitas que los vas a bajar y los vas a activar, ¿verdad? Eso se miran en complementos, pero ahorita vamos a ver la opción de formularios. Espera. Y tenemos que buscar personalizar la cinta de opciones. De, de, a la hora de personalizar la cinta de opciones, o oh, todos este, eh, estos botones que están acá son los comandos que están distribuidos en todos los menús. Aquí yo elijo y luego le digo en dónde lo pongo, pero el de formularios. Y mira. El de formularios lo voy a poner en la barra de acceso rápido arribita. ¿Okay? Entonces para eso venís y le das clic aquí barra de acceso rápido. Luego venís y bu acá buscas comandos disponibles. Le decís todos los comandos, ¿verdad? ¿verdad? Y aquí te van a salir todos los comandos disponibles, todos los comandos disponibles de Excel, ¿verdad? Van en orden alfabético. Entonces lo, lo, lo primero puedes agarrar cualquiera y apretas F. ¿Por qué F? Porque vas a buscar el comando formularios. Entonces te ubicas en las F, ¿verdad? Si no vas a tener que bajar casi media listado, ¿verdad? Y acá bajas con la, apretando aquí estas flechitas o con el mouse te pones encima del listado y bajas con el scroll, ¿verdad? Y vas a ir a buscar el que diga formulario, ¿verdad? F o formulario, formato, ¿verdad? No hay que confundirse, ¿verdad? Buscas el que dice formulario, aquí está, formulario, clic, vaya. Lo seleccionás. Después de seleccionado, lo vas a agregar. Lo vas a agregar acá. Estamos. ¿Verdad? Ya lo tengo. Dice. Ok. Entonces venimos. Si sí, si sí, ya lo tengo, perfecto. Mm. Vale. Ahora, eso es lo primero, ¿verdad? Ahora, para que el, el formulario te funcione, tenés que ubicarte encima de. Eh, la respectiva tabla o rango de datos si estás afuera y le das formulario te va a dar así como que no funciona mira va entonces lo primero era activarlo ok yo lo voy a quitar mira ahí dice formulario. va archivo opciones verdad y me voy en dónde lo tengo en la barra de acceso rápido entonces me vengo y le digo aquí mira barra de acceso rápida en la barra de acceso rápida, acá, en el lado derecho, están los botones. Entonces, está formulario. Le digo clic, como ya lo había agregado, y le digo quitar. O sea, lo quito de ahí, ¿verdad? Le doy a aceptar, y fíjate arriba, en la parte eh, superior izquierda, va a desaparecer el tercer botón, donde dice formulario. Aceptar. Y desapareció, mira. Aquí ya no está. Ahora, si le digo en el botón, ¿qué desea hacer?, Formulario, si sí te va a aparecer. Como te digo, si yo no he seleccionado ahorita ningún listado, por eso no me aparece, ¿verdad? Vale, entonces, si sí, eh, lo tiene el Excel y, y lo vas a encontrar en donde desee, en el botón que dice que desea hacer. Si lo quieres dejar el botón en la barra de acceso rápido, entonces puedes entrar a las opciones de Excel. Que es archivo, opciones de Excel, y te sale esta ventana. Mira. Esta ventana son las opciones de Excel. Te vas a venir a donde dice aquí barra de herramientas de acceso rápido. Le vas a dar clic acá donde dice todos los comandos. ¿verdad? Todos los comandos. Ya agarras el primero. ¿verdad? Y apretas F para que te ubique en, en las F. ¿verdad? Bajas y buscas el de formulario. Aquí está. Clic. Media vez lo selecciones. Le decís agregar. ¿A dónde lo va a agregar? Lo va a pasar a la barra de acceso rápido. Mira, clic, mira. Ya agregado acá, le te va a aparecer arriba, mira. Cuando le digas aceptar, te va a aparecer arriba. Y ahí ya lo tenés, ¿verdad? Ok, para quitarlo es igual. Llegas a la hoja de Excel, pero también las hoja de Excel están dentro. Y mira, hay un, hay un método que también dice acá. Donde dice barra de acceso rápida más comandos. Eso te abre las opciones de Excel. Es el mismo camino que vengas a, a inicio, opciones de Excel. Esta ventana la puedes sacar desde, desde la barra de acceso rápido. Clic acá y más comandos. Y acá sí, ¿verdad? Lo tenés que poner y quitar, como ya habíamos dicho. Bueno, voy a borrar esta foto. Y acá le damos clic a tu rango de datos. ¿Ya? Estando ahí, le das clic a la eh, herramienta de formulario que está acá. ¿verdad? Y ya automáticamente él toma el molde de los campos. Vaya. Mira, si estoy fuera y le doy clic a formulario, no funciona. Si estoy dentro y le doy clic, sí funciona. Entonces, eh, la herramienta está a un lado, aparece el nombre del campo, fecha, mira, fecha. Vendedor, vendedor, zona, zona. Entonces, acá te puedes trasladar con el mouse de campo a campo. Por ejemplo, vaya, fecha, vamos a introducir un primer dato. Fecha es 15 de agosto del año 23. Mira. Si querés, te trasladas con, el, con la, el tab y bajas de un campo a otro o con el mouse. Ahí ve, como querrás. Vaya, vendedor, o sea, zona. Centro, ¿verdad? Cantidad 10 y total 100. Ok, acá ya introduje los primeros datos. ¿Verdad? Estamos, ya eh, estoy en el registro 1 y le digo nuevo. Al decir nuevo, los datos que estaban acá en el registro temporalmente, digamos en memoria, por decir algo, pasan al listado, a la base de datos. Ok, acá vengo y voy a poner ahora 16, ¿verdad? De agosto del de 23. Nombre: Carlos, zona, oriente, cantidad 20 y total 200. Ok. Acá, si apretas Enter, Introducir datos también. Entonces, al apretar Enter, introducir datos. Y también al darle nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy nuevo? Nuevo, nuevo, nada, verá, No pasa nada. Tengo que haber introducido datos. Ok. Voy por el registro 2, ¿verdad? Si yo con esta barrita me traslado, salto del registro 2. Bueno, si le estoy dando para arriba al 1. Y si doy para abajo, te registro. Aquí te dice dos de dos, o sea, te dice cuántos hay y en cuál estás. Si le decís en dónde querés, pues ahí está, mira, vaya. Vamos a introducir un tercer dato, un tercer dato sería igual, ¿verdad? la fecha 15 de agosto del 23. Si aquí le doy enter, mira lo que pasa. Introducís lo que hayas escrito, entonces eso es incorrecto porque no lleva todos los datos. Esto es bien fácil. Dale, búsqueda. Puedes saltar también con la flecha, con los botones este de página retroceso y avance de página, mira. Ok, y aquí también, mira. Búsqueda siguiente, mira, búsqueda anterior. Con eso saltas de registros. Entonces vamos a identificar el último registro, vendedor <coughs> Juan, tab, ¿verdad? Tab para saltar zona Oriente, TAT para saltar, 30, TAT para saltar y 300. Ok, y Enter. Ok, y Enter. Ya dijiste 3. Si yo quiero cerrar el formulario, le doy cerrar. ¿Verdad? Y acá no te fijes tanto. Eh, ponemos clic aquí, formato y. Ese es el, el formato de la fecha, pues. Entonces, eh, acá tenemos ya la. la la data común como nosotros vemos. Igual, ¿verdad? ¿Por Mira, no más, perdón, porque no mantuvo el formato de la fecha que estaba inicialmente. Ah, porque solo el primer registro había puesto en, en ese formato y los demás no. Entonces lo que hice es seleccionar toda la columna y la puse toda toda en formato de fecha. Y si corta. hubiese querido mantener el primero, ¿qué tendría que hacer? Perdón. No hay, no hay problema. Eh, marca toda, vale, solo el primero o, o igual al primero todas. Eh, inicialmente, como estaba el primero, quiero todas. Vaya, entonces, si como estaba el primero, las quiere todas, como es formato largo, marca toda la columna y le da formato largo. Va. Así, ahora, si digamos, okay. solo, digamos que solo estaba este así, ¿verdad? O sea, la fecha solo la podemos tener de formato corto y largo, vaya, pero en este caso estaba así, ¿verdad? Eh, yo no sé cuántas, cuántos registros más voy a meter, ¿verdad? Entonces, como no sé cuántos son, digamos, marco toda la columna y le doy formato. En este caso, como solo sé que puede ser corto y largo, le digo of, larga. Y ahí está ya. Y igual, acá, eh, como les menciono, la, los formatos de la tabla pueden ustedes colocarlos como mejor les convenga independientemente ocupen, aquí estoy centrando, mire, independientemente ocupen ustedes la herramienta de formulario para cambiar la manera de editar datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita eh, estoy en el último registro. Si yo aprieto Tab, abro un registro en blanco, Control Z, ¿verdad? Si estoy en el último registro y aprieto Enter, no pasa nada. Pero de igual manera, como este es un formato de tabla, lo que yo agregue al final... Al final siempre va a, a la tabla, lo va a adoptar dentro de su rango. El rango de, el rango por decir algo de esta característica de tener este listado en formato tabla. Primero es porque te va a decir arriba una, te va a decir, te va a decir que aparece algo de diseño de tabla ¿verdad? y herramienta de tabla. Eso es la primera situación que me dice a mí que este listado es tabla. Si le doy fuera del listado clic ya no aparece eso. Si le doy clic en el estado, aparece eso. Con eso estoy seguro que formato tabla. Una. Y segunda es en el nombre de esto van a aparecer... No podemos decir que porque dice tabla 1 es tabla, pero al darle clic te lo marca, sino que en el cuadro de nombres donde dice eh, fórmula, fórmulas, en el administrador de nombres, te van a salir los nombres de rango de y los nombres de tablas en este caso acá este como ya vimos nombres de rango verdad ¿Te recuerdan o no hemos visto nombres de rango con ustedes hoy bueno pero el formato de tabla mira el icono tenés que ver el icono de cómo se representa que este listado de formato tiene formato de tabla tienen una cuadrícula y arriba tiene el primer eh, la primera línea donde van a estar los encabezados grises, esto indica que esto es tabla. Y solo para sacarte de duda, ya vas a ver. Acá le voy a poner a esto. Acabo de crear un nombre. ¿Qué es un nombre? Un nombre es que vos marcas un, un grupo de celdas. Y a ese grupo de celdas le pones nombre. Mira. Total se llama, mira. Total, ve. ¿eh? Total se llama este pedazo de celdas. Y tabla se llama toda la tabla entonces la diferencia entre una y la otra la vamos a ver ahorita toda la tabla que es todo ese listado y si sigue creciendo va a seguir va a seguir siendo toda la tabla tiene el la cuadrícula gris y el pedazo de nombre o dice total tiene una cuadrícula azul esa es la diferencia entre un nombre de rango y una tabla tabla es todo por decir algún listado y nombre de rango eh, son porciones específicas de datos que yo le digo. Bueno, voy a borrar el de el de total. El de tabla no, porque si le borro el formato de tabla, pierdo esa bondad que este va a tener, este archivo va a tener de, de, de tabla, ¿verdad? Ok, estoy al final. Si yo me pongo al final de acá y pongo otra vez 15 de agosto del 23, eh, nombre. Mari, Occidente, Occidente, 10 y 100. Vaya, mira, él ya me agregó el registro. El formato de tabla sabe que cuando yo estoy agregando datos acá ya es parte de la tabla ese registro. En cambio, el rango de datos no. Yo le digo, si marco 3, pues el rango de datos solo son 3. Si hago uno más, no. De, por eso es importante con el listado, con los listados, saber cómo vamos a trabajar. Vaya, entonces eh, eso de tablas las vamos a ver eh, más adelante. Eh, quiero ver. Aquí sabe. Ahorita en esta semana vamos a ver uso de filtro, herramienta de formulario que es para introducir datos, serie de relleno, validación de datos unidos y, y en la otra semana vamos a ver todo lo que es de tablas, así que no lo voy a tocar en este momento, solo fue una mención. Lo que sí te puedo decir es que la tabla es mucho mejor y más fácil y más conveniente trabajarla sobre un listado de, de rango de datos. El rango de datos para comenzar es un rango definido y cuando decís fórmulas él agarra eh, el rango de cálculo de la fórmula, digamos de ese momento. Si le agregaste más datos, va a tener que adicionar los rangos de los datos que vienen. En cambio, con una tabla no, la fórmula se va a actualizar y actualizar, porque el rango es eh, crece de una sola vez. Ok. Entonces, eh, ahorita no estamos viendo tablas. Lo que estamos viendo es cómo a un listado ponerle, eh, introducirle datos con un formulario de. Bueno, básicamente con una herramienta de formulario, ¿verdad? Entonces, comenzamos que el listado no tenía datos. Introducimos tres o cuatro, ¿verdad? Ahí me dice, estoy en el primero de cuatro, igual. Si, si yo le doy clic acá, abajo, 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 puedo hacerlo con las avances de página o con la flechita, ¿verdad? Eh, para seleccionar el campo es clic porque es más fácil, ¿verdad? Ok, acá, eh, si yo solo lo invoco, lo invoco es que lo llamo, estoy en consulta, solo lo estoy viendo. Si yo en vez de que vendió 10, le pongo que vendió 12, lo estoy editando. Fíjate bien, es el primero, mira, Tiene 10. Como ya le puse 12, hasta que cambie de formulario, o sea, le dé enter o salte, va a cambiar. Mira, cambió. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Bueno, acá si le das control Z, mira qué va a pasar, no funciona, ¿verdad? Control Z, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que con el formulario no vale el control Z, tenés que cerrarlo para eh, darle control Z, pero la herramienta de formulario es muy bonita porque te. O sea, te concentras, ojo, te estás concentrando en el formulario, no en el listado. El listado va a ir creciendo, ¿verdad? Venís y te trasladás al último registro, ¿verdad? Va. Es más, si estás en cualquier registro y le decís que quieres uno nuevo, él automáticamente te limpia el formulario. No te borró el que tenía, ¿verdad? Sino que saltó eh, y se va a poner en un formulario nuevo y comenzás a escribir por ejemplo, pones 17 de julio del 23. Eh, nombre otra vez Carlos. Que pueden ir repetidos, no importa. Zona centro, cantidad 1. Y vendió 10. Mira. Aquí, si yo salto. Salto quiere decir que aprieto enter o eh, page down. Eh, me va a dejar caer ese formulario, mira, al apretar enter. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo comencé a escribir 15 de agosto 23, vendedor, otra vez José, y aquí me arrepentí y digo yo, bueno, la verdad es que no, no, no lo voy a poner. Mientras no le deje enter, esto no, no baja a la data. Le puede dar escape. Y con Escape limpias lo que estabas escribiendo. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? El formulario va a estar activo hasta que le des Enter. Él va a depositar los datos del formulario al listado de Excel. Es más, si llamas uno y en vez de, de, en vez de venta 1, le pones venta 15. ¿Ya? Y apertas Escape. No pasa nada, no, no existe ningún cambio, mira. Eh, entonces, acá no hay, no hay ningún problema. este es como que estés editando, ¿verdad? Ahora, con solo mirarlos, los estás consultando y navegas Con solo mirarlos. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy en el último? verdad me fui en el último, Carlos 17, este es Carlos, mira, y estoy encima de él. ¿Cómo encima? Bueno, estoy ubicado en el registro 5 de 5. Y decidís. Eliminarlo. ¿Verdad? Ahí esto sí no es broma, ¿verdad? El Excel sabe que lo quiere borrar. Él te pregunta, ¿estás seguro de eliminarlo? Entonces, aquí si le decís cancelar, no pasó nada, ¿verdad? Pero si le decís eliminar y le decís, ¿estás seguro? Mira, en el registro de Carlos que está en la fila 6, va a desaparecer. ¿Este qué quiere decir? Que podría ser que no esté viendo la data, ¿verdad? Podría ser que no la estés viendo y estés concentrado en esto, pero sí los cambios se están haciendo. ¿verdad? El registro 6 lo borraste, vaya, cerra el formulario. Si le das control Z, aparecen los últimos cambios que has hecho. Ojo, pero no quiere decir que si haces mil cambios, le va a dar... Y de casualidad fue el primer, vas por el cambio 1000, ¿verdad? Y te diste cuenta que el cambio 500 no era cambio, no le va a dar retroceder. O sea, con control Z, sino que... Eh, de fijarse, eh, Excel tiene un límite de operaciones de, de deshacer, o sea, control C, y de rehacer, ¿verdad? Vale. Entonces, mira, formulario, tienes que estar encima del de dato. Activas la herramienta de formulario, ya sea con el botón o escrita. Te lista el registro 1 y así puedes navegar, ¿verdad? Buscar a anterior. Mira, retrocedes buscar siguiente retrocedes ahora si te das cuenta ninguno de los campos es fórmula todos están todos los campos son de captura ahora qué pasa si yo tengo un campo de fórmula vale. venís y acá en el fondo no no importa dónde voy a poner lo que yo tenga que colocar ahorita ahorita solo voy a poner el cálculo del IVA por ejemplo IVA Ok, mira, esta es la ventaja, mira, de que el IVA, como es un campo y el formato es tabla, él me, me lo va a agregar. Ahora, el IVA ya sabemos que es igual a el precio total. Mira, marco la celda, pero los formatos de tabla no, no hacen operaciones de celda en celda, sino que de campo. Mira. Esto indica, el arroba total indica que la operación que yo voy a hacer, que es, digamos el precio por el 13%, o sea, solo calcularle el IVA, mira. Él se lo va a hacer a todos los, los datos del campo total y lo va a poner en total. Entonces, las tablas hacen operaciones de columna. O sea, todo el campo total, todos los registros los va a sacar, les va a sacar el IVA. Cuando yo le doy enter, hace esto, mira. Mira. No es como la celda, ¿verdad? La celda venís y tenías total, mira, total, un ejemplo, ¿verdad? Le va, eh, un rango de datos normal. Tienes el IVA. Esto es el total de 100, de 200 y de 300. Un ejemplo. A estos totales le vas a sacar el IVA. Mira la operación. Sería lo que está en la celda H2 por el 13%. Esta es una operación de celda. Mira. Solo se la hace. Y lo que hago yo es copiar, ¿verdad? Y copio. Pero porque este pequeño listadito que he marcado acá es un rango de datos, o sea, esto no es tabla. Este es un rango de datos. Entonces, él hace operaciones de celda y después yo copio toda la fórmula porque van a ser iguales. En cambio, los listados con formato de tabla hacen operaciones de columna. Toda, a todos los datos de la columna total, sáqueles el IVA, mira. Y te da el IVA. Ahora, aquí... Sea, perdón, o sea que cuando estoy trabajando con... Eh... Eh, rangos eh, lo entiende como individual. Correcto, si lo ajá. estoy trabajando como tabla, ella eh, entiende el que grupo. es un todo o que es, eh, es completo. Okay. Sí, es que lo que pasa es que tabla hace operaciones de campo. Por ejemplo, en la tabla, todo el campo o columna total se asume que son todos los datos que están acá abajo. ¿verdad? Entonces, si yo le voy a operar el IVA, va a ser a toda la a todos los totales, o sea, a todos los, los datos. Entonces, por ejemplo, acá, mira, voy a insertar otro. Por ejemplo, voy a poner flete, ¿verdad? Y el flete es sumarle 10 dólares al total. Mira lo que voy a hacer. Esto es tabla, igual. Al, porque tengo que tomar un, un, un registro, por lo general, puede ser cualquiera. Yo estoy en el primero, le doy el primero y elijo una celda, supuestamente una celda. Pero él sabe que la operación que yo voy a hacer va a ir sobre todos los datos de total, ¿verdad? Por eso, aunque tomes una celda, él te le dice columna total. Ajá, columna total. Y él le pone eso símbolo. Pero lo que tenés que saber aquí es que la operación que viene es sobre todos los datos de la columna total. A eso, súmele 10 dólares, Mira Entonces, El resultado va a ser sobre todos, no solo sobre el primero, mira, Enter. Y ahí está. En cambio, con el otro, que solo son datos, ¿verdad? Plete. Y aquí yo tengo que hacer esto, mira. Al total, súmele, ¿verdad? 10 dólares en la primera celda. Y hoy copiarle a todos los datos de manera individual la fórmula y la fórmula ella va a ir agarrando el dato. Entonces, hay gente de que le, le gusta trabajar todo a nivel de rango de datos. El problema es esto, mira, ya te voy a dar cuenta. Igual, suma. Digamos, ¿verdad? Y yo voy a sumar todo lo del IVA. Va, vale, mira, ahí está. Sumé todo lo del IVA. Bueno, véalo vélo así. Voy a sumar primero todo lo de total y esta fórmula la copio y ahí está. Sumo, mira el rango. El rango está marcado, ¿verdad? Y este es un rango de datos, ¿verdad? Y ahí están los totales. Vale. Ahora, fíjate en, en el que está la par. Si yo aquí pongo suma y le digo esto, él me va a decir que va a sumar de la tabla 1, porque así se llama esto, todo lo que está en la columna total. O sea, en otras palabras, está sumando la columna, mira. ¿Ves? Ok, entonces veamos acá igual, suma y sumo todos los eli, todos los IVA, igual, aunque marque todo, él sabe que se llama IVA. Ok, hoy vengo y igual suma ¿verdad? y sumo todos los fletes aquí viene la diferencia mira mirá los rangos Va, los voy a bajar un poquito solo para efecto de eh, puede ingresar un nuevo registro todo lo voy a bajar Va, aquí viene la gran diferencia mira, mira la cobertura mira la cobertura digamos que estamos bien pero aquí viene la diferencia Me, vengo y llamo la herramienta formularios le doy clic a la tablita ¿verdad? y llamo el formulario Va, en formulario le digo nuevo, ¿verdad? porque voy a agregar un dato nuevo. Y este se llama Rosa. Rosa. Ah, no, perdón, la, la fecha. <laughs> 15-8-23. Se llama Rosa. Rosa. Eh, centro. Cantidad 1. Y mira, mira lo que va a pasar. Como ya le metí a la tabla dos campos. IVA. IVA. Y flete, no me salen para que los edite. Porque en los formularios editas los campos de captura. Pero los que son fórmula, él cuando le introducís datos, él se va a encargar de calcularlo. Va a ser total 75. Y enter. ¿Estamos? Entonces, mira, él se encarga de, de colocarlos. Ahora. Como yo lo estaba ingresando, no me salió el dato. Si ya lo ingresé y retrocedo uno, sí, mira. Entonces, los campos de fórmula en la herramienta de formulario salen deshabilitados de edición, solo te los muestra. Y los de captura de datos o edición, como querrás, o modificación, eh, salen así. Vale, pero lo importante es esto: mira, aquí ya vimos dos pasos de una sola cosa. Primero, los campos de captura de datos de edición salen en blanco y te permiten in ingresar y modificar. Los de fórmulas, no, solo te los muestra. Y se van a calcular después de que le de Enter. ¿Estamos? Vaya, y de ahí puedes navegar y ahí están todos. Ojo, aquí la fórmula, si está bien, te va a salir el dato correcto. Si no, pues ahí es cosa del que hizo la fórmula. Pero veamos la otra explicación. Mira. Clic en los totales. F2, la cobertura se agregó, se modificó, creció ella sola, en todos. ¿Por qué? Porque esta es tabla, todo lo que yo agregue en una tabla, ya sea directa o con formulario, él, él la, las fórmulas, él sabe, él va a sumar el flete. Si la agregaste o no la agregaste, él agarra el, todo lo que hay en la columna flete y la suma. Vaya, entonces acá viene la situación, mira, yo voy a agregar otro dato. Agrego total 500. Ah, bueno, acá ah, veamos. Iba. Ah, bueno, Iba es una fórmula. Acá, cuando es. es eh, bueno, no se debería de actualizar, pero se está actualizando, algo raro. Porque tengo, lo tengo a la par de la tabla, pero si me lo llevo acá, Control X, lo voy a pegar acá. Acá está el detalle, mira. Quiero asegurar medial. Bueno, ok, mira. Oh, bueno, Va. ok, mira. Acá yo le digo la cobertura, Llega hasta B5. Ojo, llega hasta B5. Todos van a llegar hasta B5, creo. Si yo agrego aquí un dato, uno. Bueno, no debería. Bueno, el rango de datos, lo único que te puedo decir yo es esto. De que tu cobertura de fórmulas terminan con esto. Y no debería de actualizarse. Yo ayer hice una... Bueno, he hecho una actualización desde de Office. Y podría ser que también esté activa una opción en donde el... Las operaciones yo le digo que sea sensible a, a los datos que vienen. Pero la situación es que no todas las fórmulas te van a seguir con la cobertura que estés agregando. Entonces, ahí te, el problema es el problema es que no te va a agarrar un dato y te va a generar error. Por ejemplo, tengo el dato A, el dato B, ¿verdad? Uno... Uno, quiero ver si esto es lo que pasa. Dos, dos, ok. Veamos. Igual, suma. Vale. Mira, aquí está. Vaya, vale, esto porque estaba a la par un formato de tabla. Ahí estuvo el problema. Control C. Y pego solo valores. Vale, hoy vamos a ver qué pasa. Vale. Igual. Suma y agarro los tres datos de, de acá. Vale. Al 600, pongámosle ojo, vamos a ver, y le pongo 200. Bueno, no sé por qué lo agarra, pero acá no lo agarra, mira. Mira, F2, mira. Borro el 1, por, pongo aquí 2 y copio la fórmula. ¿Ve? Mira, la fórmula no agarra, no agarra. Nosotros lo vamos a borrar, se derivaron del, del ejemplo anterior. Entonces, eh, mira. Este es un rango de datos. Y el rango de datos, yo le indico que me va a sumar solo esos rangos. Cuando yo agrego otro, no. No lo agarra. Entonces, tenés que aumentar la cobertura en vez de terminar en B4, sería en B5. Y así sí. Y esto no lo vas a estar haciendo a cada rato. En cambio, los de tabla, sí. Ya vas a ver. A esto le voy a dar formato de tabla. Control Q. Vaya, hoy sí, mira. Si yo agrego uno, mira. Se si agregó un dato más, ¿verdad? Lo, lo sumó. Entonces, con los formatos de tabla, las fórmulas reconocen que vienen de una tabla y en el fondo estás viendo que dice B3, B6, sí. Pero realmente es así la operación, mira. En el fondo es esta. Mira, lo que está agarrando es el nombre del campo. El nombre del campo se llama A aunque, aunque estés viendo el rango pero en el fondo rango y no y nombre de campo si se derivan de una tabla se van a actualizar ellos solos y eso lo vamos a ver bastante bien cuando veamos los que son tablas bueno entonces eh, qué pasa si por decir algo agregas otro campo y le agregas teléfono ¿Para? Y le pones uno. Uno, uno a todos los teléfonos. No hay problema. ¿Verdad? Venís y llamás la herramienta de formulario. Y ahí está. Mira. Teléfono. Ojo. Teléfono. Es editable. Si yo le pongo. Estoy en el registro 1, mira. Uno de cinco. Si le pongo el teléfono, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Verdad? Y doy con solo que salte ya está digitado, ¿verdad? Si regreso, ¿ya? Puedes saltar con los botones, con siguiente, hago avance de página, o si te parece, con las flechitas direccionales, ¿verdad? Vaya, mira, segundo registro, mira, y teléfono le voy a poner, eh, ta, 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 va, ah, y acá, enter, da lo mismo, ahí está, mira, entonces, esto es una herramienta más que todo para introducir datos de manera más estética. Si te gusta, ¿verdad? Si te gusta ver la tabla, pues ahí está. El problema es cuando tenés un montón de campos. Entonces creo que es un poquito más fácil verlos ver el formulario. Una pregunta. pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. En ese caso, ¿por qué lo que es IVA y Flete no es editable? ¿Por qué fórmula? Eh, Ah, ok, ok. ¿Por qué fórmula? Entonces va a depender primero de los datos que tengas. Vaya, si venís y no le pones, ojo, estoy en el registro 3, mira. Y en el registro 3 lo voy a editar y le quité los datos, ¿verdad? Cantidad y total. Debe... No me va a mostrar las fórmulas. Vaya, mira, registro 3. Mira, fórmula. Mm -hmm. Entonces acá, como no es editable, Ahora, como te digo, la fórmula depende de que estén bien, ¿verdad? Para que aquí te dé un dato. FLETE, ya habíamos dicho que FLETE es sumarle a 10 dólares al total. En, 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 como total es cero, solo me sumaría, ¿verdad? Sí. Y, y, lo, y si lo vemos, aquí está, ¿ve? ¿Eh? Es 10 dólares, mira. Por eso es que te da uh -huh. eso. Entonces, las fórmulas aparecen en gris. Y lo que es manipulable de datos... Eh, aparece en blanco. Ahora, si querés modificar las fórmulas, tenés que venirte al lugar donde están digitadas, ¿verdad? En este caso, como son fórmulas ta en tabla y son iguales, bueno, cambias la primera, ¿verdad? Por decir este algo, el IVA ya no es el 13. Este, eh, no sé, ¿verdad? Ojalá no vaya a pasar, <laughs> pero es el 15, ¿verdad? <laughs> ahí está, que dicen por ahí que, que deberíamos de tener un IVA del 19%. ¿Cuál? <laughs> bueno. Entonces, bueno, pero digamos hipotéticamente el IVA es el, ahora el 11%, ¿verdad? Qué bonito. Lo cambias. Entonces la fórmula, el resultado va a depender de lo que, de los otros datos que hayas puesto, ¿verdad? De igual manera, venís y te venís a formularios. Bueno, un formulario, ya sabes, lo puedes venir a agarrar acá donde, donde dices que desea hacer y te muestra los, 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 los últimos que has buscado. Como yo he buscado formulario, no lo dijiste, aquí está, ¿verdad? Esa es una, o si ya lo pegaste y lo has introducido en el, la barra de acceso rápido. Clic. Pero tienes que estar en, en algún registro de la data. Si sí. estás fuera, si estás fuera eh, no te va a funcionar, ¿verdad? Ahora, uh -huh. hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, la data no, no significa de que no la puedas eh, manipular directamente aquí, pues acá, en formato de tabla. Este es un formato de tabla, por decir algo. Y acá, lo que has hecho es que has invocado un formulario. Ahora, en el formulario no puedes editar fórmulas, solo datos. ¿Verdad? Pero sí puedes eliminar registros, ¿verdad? Porque si te vas al último registro, te vas al último registro y le decís eh, eliminar, o sea, si te, te va a decir, ¿estás de acuerdo? Sí. Y lo borra, ¿verdad? Ahora en criterios es se te convierte tu formulario en una especie como de criterios de búsqueda. ¿verdad? Por ejemplo, andas buscando a los José y le da gente. Pero aquí en criterios. Este es una especie como de. de, de Uh, como que busque, ¿verdad? Formularios. ¿verdad? Pero realmente eh, acá, como te digo, cada quien va a decidir si edita los datos aquí o si los edita en la herramienta formulario. Yo una, dos, que tres veces he estado editando formularios y ¿sabes cuándo? Cuando voy a revisar. Por ejemplo, si yo voy a poner notas, son 30, o sea, yo no le voy a hacer así a esto, es bien complicado, sino que llamo al formulario. Y aquí reviso, ¿verdad? Me concentro más en esta, pues, en esta cajita, ¿verdad? Y aquí es difícil que se me mueva alguno. ¿Estamos? Sí, sí, ahí sí, gracias. Vaya, eh, les voy a mandar, eh, les voy a mandar una, un video, un link en el WhatsApp para que vean los de formularios, pero también en la plataforma acá. Material de apoyo ah, en la sección 3, ¿verdad? Se van a la sección 3, bajan, 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 bajan. Y en la sección 3 eh, tienen el video de herramientas de formularios. Vaya, este video ya saben, ¿verdad? Que es de YouTuber Bueno, lo cargan en YouTube. Lo cargan, no es muy largo, tiene 8 minutos. entonces acá lo chequean ustedes, lo ven despacito y también yo les recomiendo que lean un poquito esto mira, lo de los formularios más que todo es para introducción de datos, a la hora de buscar datos yo te recomiendo más los filtros, cuando vayas a ocupar eh, criterios y búsquedas así es es un poco más como te dijera más Versátil, pues versátil. La otra es que poco a poco vas a ir aprendiendo eh, funciones de Excel, en donde eh, vas a ver más adelante funciones de búsqueda en que vas a poder encontrar directamente un dato, ¿verdad? O sea, en otras palabras, te quiero decir de que hay, hay unas funciones de Excel específicas y más complejas, más, más fáciles para ciertas funciones. El de formularios, más que todo, es para introducción de datos, ¿verdad? Ahora, este texto de formulario va mezclado con otro tipo de cosas, con validación de datos para, por ejemplo, si yo donde quiero zona, solo quiero que me agarre tres zonas, ¿no? Aquí podría haberle puesto zona A, B. Y yo solo estoy hablando de centro, oriente y occidente. Entonces, el Excel es así. Vas a mezclar varias funciones, ¿verdad? Para llegar a obtener eh, un producto. Cuando digo producto es que en zona solo puedes ingresar centro, oriente y occidente. Entonces le vas a poner un validador a esto y cuando llames el formulario te va a aceptar solo eso. Entonces ahí ya son dos funciones, ¿verdad? El Excel así funciona. Cuando vas a hacer un proceso, puedes echar mano de una o de varias funciones. Eso con el tiempo se va aprendiendo y no son difíciles las funciones, sino que hay que saber eh, nada más complementarlas, pues, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a asistencia. Esto ustedes practiquen, ¿no? Verdad. Les di la data vacía para que le metan datos, pero de igual manera, si ya tiene datos, sabes que cuando le decís nuevo vas a meter un dato nuevo y se va a ir al final. Las tablas, todo lo nuevo se va al final, ya. Entonces, eh, ya que lo ordenes y desordenes es otra cosa, pero eh, siempre una data se va a ir al final. Ahora. ¿Vamos? Sí. Eh, sí. Voy a pasar lo que es la asistencia y el que esté presente, pues me dice presente, ¿verdad? Veamos. Ok. Ada Linares. Presente. Ok. Ana Ramírez. Presente. Ana Salazar. Ana María Salazar. Presente. Bueno. Brenda Margarita Lugan. Presente. Diego Renderos. Presente. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Ramos. Presente. Gerson Hernández Martínez. Gerson Martínez. Jonathan Blanco. Presente. José Gilberto Arevalo. Presente. José Luis Calles. Presente. Josué Isaac Cayala. Presente, profe. Bueno, Juan, también a en la clase de ayer. Este... Sí, eh, ya. Ah, profe. ya ajá. Sí, ya lo puse ayer también. ¿no? También, también ayer. El... Ah, ok, ok, profe, muchas gracias. Sí, ya le puse, yo veo los chats y otras cosas. No hay problema, ya le puse. Ya le puse de asistencia, vale, gracias, ¿verdad? <laughs> sí, Juan... sí, sí, sí. Bueno, Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michelle Ponce. Katy Cruz. Katia Cruz. Presente. Marcia Rebeca Sánchez. Presente. Maritza Magaña. Maritza Ortiz. Presente. Mauricio Soriano. Presente. Melvin Edgardo López. Presente. Natalie Gabriela Hernández. Presente. Nelly Yasmina Morales. Presente. Noé Rivas. Presente. Estuvo ayer Noé Rivas. Es correcto. Solo que al final de la clase sí tuve un pequeño problema, que sí, sí, fue es el... Es el correcto, internet. sí. Pero ah. digamos, este, hasta como las 8.40 y algo estuve presente. Ah, está bien, no hay problema. Okay. ¿Sandra Patricia Ordóñez? ¿Sonia Sibrian Presente. Vaya, ok, entonces estamos... Eh, Le recomiendo que lean, ¿verdad? Y practiquen más tarde porque ahorita tengo otra clase continua. Eh, Le voy a hacer llegar lo que es, creo que tengo un video adicional en YouTube, el link, ¿verdad? Para que lo vean. Entonces, esto no cuesta. Ah, recuerden de que el Excel es un conjunto de herramientas, todas las que estamos viendo, por decir algo. Cuando Si vemos 20 cosas en Excel, 20 temas, en el último ustedes puede, van a poder mezclar de esos 20, 5 cosas para hacer algo, otras cinco para hacer algo. El Excel así es, es una mezcla de varias cosas para lograr hacer algo que ustedes desean. Es un conjunto. Bueno, sin más por el momento, entonces eh, repasen nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.